tal? Estamos acá en el desembarcadero del Faro, de la ciudad de Arequipa. En la cual estamos desarrollando el taller Lego, como ustedes pueden ver. Una serie de piezas. Sí. Y bueno, ahorita estamos desarrollando la siguiente parte, ¿no? Como ustedes pueden ver, las personas están interactuando en el proceso, en los procesos que hemos determinado que están a continuación, ¿no? Entonces, esta primera parte ya fue desarrollada, en la cual cada persona dio su punto de vista en razones o realidades que tenemos en la pesca artesanal, ¿no? Y ahora estamos en esta parte, ¿no? En la parte de la embarcación, que ellos están construyendo su embarcación, en la cual nosotros vamos a poder determinar algunos puntos claves para la parte del diseño, ¿no? Y propiamente del sistema de propulsión o, bueno, los sitios enmarcados, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces ahí están interactuando con las piezas. Les hemos dado 5 minutos para esta primera parte. Y bueno, estaríamos retransmitiendo la siguiente parte. Salpe, para salpar tenemos que, como le indica, ¿no? Preparando aquí nuestro hielo, ¿no? Pedir nuestro hielo, porque eso lo pedimos, entonces anticipado, porque a veces nos demoran y esa vez perdemos, también nos retrasamos en el trabajo. Entonces abastecernos de hielo y también ya los tripulantes tienen que estar ya listos con sus con sus herramientas o con sus ropas, ¿no? Más importante la ropa de vestir, de cambiarse, ¿no? Y ya a veces, ¿no? El armador tiene que estar viendo de que ellos tienen que ir con todos sus implementos a trabajar para que pueda generar para su embarcación, ¿no? Pueda hacer su ganancia, ¿no? Entonces a veces los tripulantes no tienen sus herramientas y a veces uno tiene que, para que no vaya así y regresen sin nada, tiene que invertir en sus herramientas. Y así al final de cuentas es a su cuenta de los tripulantes. Ya todo listo con sus herramientas, con los víveres, con sus cosas y los tripulantes todos presentes, salen todos afuera a la faena. Entonces a la faena llegan una vez, ellos ya están con destino a dónde tienen que ir, porque ya de acá de tierra ya se averiguan dónde es la zona de pesca. Y entonces entre compañeros, cuando trabajan, es más mejor entre compañeros apoyarse, para que así tanto el que sale o el que ya salió y le indica dónde está la zona, entonces estén al día en la zona de pesca. A veces el pescado se anda moviendo, entonces entre compañeros nos comunicamos, decía, la pesca está al sitio, entonces el que está entrando ya le avisa y el que va a salir ya está con esa mira. Entonces, así con la nueva noticia, y así solamente entre ellos se llaman, se comunican diciendo que la pesca está así, y entonces ya uno ya sabe dónde ir. Entonces va a la zona de faena, listo con su, ya, o sea, listo para trabajar, entonces se ponen a su sitio y hacen la pesca en ese momento, ¿no? Donde es la zona y con su, cada uno en su posición, ¿no? Ya una vez llegado a la zona de haber pescado su pesca, entonces ya completado su carga, más que todo que ya nos queda hielo, ¿no? Cuando no queda hielo ya es porque ya gusto, ¿no? ¿Para qué quedarse pues, si no hay hielo? Entonces tienen que entrar. O si no, a veces de repente se les acaba el combustible, entonces tampoco ya no pueden, entonces si no tiene, ya acabaron su reserva, tiene combustible, tienen que entrar también. Varios factores, ¿no? De que uno puede entrar, ¿no? Pero mayormente es por el hielo, ¿no? Se colgó el hielo y tenemos que entrar, pues ya, ¿qué vamos a hacer sin hielo? Y entonces, al entrar a puerto para el descarga, tiene que coordinar desde ya afuera, ya.
comunicarse cómo van a descargar, si ya está, si está adecuado las cajas, las cubetas, el carro, el hielo, si el carro está todo, ¿no? Entonces ya coordinar con quien va a recibir. Entonces, ya desde afuera, porque a veces llegan a tierra y recién están coordinando, entonces sin retraso también. Entonces tienen que coordinar, entonces ya de dos horas está entrando la llamada, o de 3 horas. Entonces ya tienen todo el tiempo, 3 horas, como para que en tierra se muevan, alisten la cámara, las cajas y el hielo. Y la gente, el personal, para que pueda manipular el producto. Entonces ya todos le esperan, llegan y él la pega. O de repente hay cola, ya tiene que estar en qué lista, ¿no? En qué la lista, entonces así. No retrasarse, ¿no? O sea, el descargue tiene que ser al toque, ¿no? Y así mantenerlo más cuidado, más conservado el producto. Ese es en el descargue, ¿no? Lo que es el descargue, todo es la coordinación entre todos, la mano de obra en que varios trabajan en esa zona. Entonces, la embarcación se encarga de pagar a lo que es el bodeguero y los jaladores. Más de arriba, lo que manipulan ya es el que recibe, a quien le están entregando, es el acopiador. Entonces, ya es todo ese maniobra y hacen su arreglo, hay destares, las buenas, o depende de las aplastadas que ya no las compran. ¿Qué es el destare? El destare son productos que han estado maltratados, o de repente ya perdió su contextura fresca, ¿no? De repente está aplastadito, perdió su color, o se contaminó, entonces se pintó, digamos así. Entonces lo destaran eso, entonces a veces las empresas lo ven lo más detalloso, entonces no quieren, ellos son así, cuando están con productos, las empresas son más, como decir, más cuidadosas con todo, ¿no? Entonces, que en el mercado. Entonces, eso lo destaran, no tiene que ser así, ok, así es. ¿Y qué porcentaje de estar hay en un desembarque? ¿5, 10, más? Depende de lo que trate, depende del pescador, del que esté encargado y del hielo también que ellos echen, ¿no? Si a veces echan poco, sale bastante estares. Si echan buena cantidad de hielo para que conserve, aguante más, ya un poco, pues ya no sale mucho. Pero si es poco, sale de lo que es el 100%, puede salir hasta 50% del mar si descuidan. Pero si es normal, sale 10%. ¿Sí? 10%, 20%, no más. ¿El bodeguero pertenece a la tripulación o esa parte? Esa parte, esos son los que hacen su servicio de ese trabajo, entonces tenemos ya la confianza con quienes trabajamos, porque ellos también dependen de ellos, que ellos también estén a la disposición de la embarcación, no pueden dejar a un lado. Entonces si tienes tu personal de confianza, entonces él tiene que estar atento con la embarcación. Cuida su trabajo también. Cuida su trabajo. Así es. Entonces, ya ellos trabajan su trabajo y nosotros lo pagamos, de acuerdo. Esa confianza del patrón. Con la embarcación, el patrón, los tripulantes, con ellos. Porque hay otros bodegueros, a veces no te toman en cuenta, lo prefieren al otro, entonces ya pierde confianza. Entonces, no, uno tiene que estar ahí, en la buena, en la mala, donde sea, en el momento que se necesita. Así es. Y de esta embarcación, a ver, explíqueme, ¿qué mejoras haría en esta embarcación? Claro, no, como digo, en esta embarcación puedo aumentar una bodega más la impermeabilización, ¿no? De la fibra, toda la embarcación, ¿no? Más para que se proteja y se cuide y esté limpio, todo, ¿no? Todo, aquí no quiere fibrar todo el bote, ¿no? Toda la embarcación, ¿no? Para que no haya nada de sucio, rápido se limpie. Y depende de tener más higiene, ¿no? Más depende, necesitamos a veces para la limpieza, ¿no? Que mayormente usamos, ¿no? La lejía. Y depende, ¿no? El motor, ¿no? El que es el moderno, que no usa aceite, porque el aceite contamina el producto, el combustible también puede contaminar. Entonces, de repente poder el combustible, ¿no? Adecuarlo un poco alejado de lo que es lo que puede contaminar la embarcación, ¿no? Entonces, uno de repente, ¿no? A veces yo también pienso, ¿no? No se puede hacer una canastilla afuera, cualquier cosa ya no contamina la embarcación. Y abajo todo se mantenga, ¿no? Entonces, de repente, una cosa afuera, que hay un derrame de combustible, pues ahí queda. Se queda afuera. Ahí queda. El combustible tiene que quedar separado. Sí, uno, ¿no? Uno ve así, pero ahí está, claro, el otro para no contaminar, a veces el bolsillo de acá atrás, lo sellan las bodegas para que no vaya adelante también. Es otro.
Pero más mejor, entonces, pero siempre la gente, los tripulantes caminan en la embarcación, entonces al pisar, de repente, como si contamina, ¿cierto? Entonces, de repente, la mejora para acá es, como está afuera la borda, entonces, pero tampoco no quiere decir que hay un derrame y va a ser botar al agua, sino que abajo debe haber como que algún recipiente que puede sostener el combustible y entonces limpiarlo o de repente recogerlo, ¿no? Esa idea que usted ha dado, sí. Algunos botes lo tienen en el norte, que debajo de los, donde está la parte de los bidones del motor, hay una bandejita con esponja, así simple, nada más. Y ahí es simple, o sea, no una bandejita con esponja, entonces ya no contamina. Claro, es, ¿no? Eso. Esa idea está muy bien. Sí, es una mejora, hay bastante, ¿no? Hay bastante que uno va trabajando, va mejorando, va cuidando y a veces no, yo también como le digo, yo sí debajo estoy viendo, ahora estoy como recibiendo porque es que les enseño, les doy, les hablo, pero hay otros que no te escuchan y hay otros que sí te escuchan, entonces hay otros que de repente la aplican o no la aplican, ¿no? Y siempre, ¿no? Para que no te salga de estar, tenemos que estar ahí cuidando. A veces también, ¿no? Abajo del trabajo en afuera también sacrificado. Entonces uno está cansado y a veces ya tu cuerpo ya no puede, a veces ya muchos días también ya también te estresas, depende. Se le entiende, pero siempre hay que dar, ¿no? Un poco para no perjudicarnos, ¿no? Para que nuestro pescado sea más valioso, porque eso es lo que pasa, porque cuando descuidamos, a veces te lo bajan y de ahí nomás bajan los productos. Ese es el punto, el detalle de para poder mejorar. Otra mejora que haría aparte del combustible. Claro, de repente, ¿no? Se puede llevar encima, ¿no? Unas así como unas cajitas, ¿cómo se puede llamar? Como donde puedes meter tu producto con hielo, o sea, con hielo, agua, o sea, un poco de agua, hielo y meterlo ahí, ¿no? Para que se mantenga más conservado, o sea. Ya bien enfriadito y meterlo a la bodega, ya que ya agarró el frío, como decir, ¿no? Y meterlo adentro ya no va a calentar, ya no va a perder, ya va a mantener ahí en la temperatura que está adecuada en la bodega, ¿no? Es decir, cuando estén en cubierta, que algo puede enfriar un poco el producto. O sea, un dino, ¿no? Meterle ese dino en agua y el producto y salga limpio, ya el frío lo tenga, eso lo ponga tieso. Para allá no, creo que le ponen, lo hincan, ¿no? Para que muera. Ah, es en el perico. En el perico, o sea, agarran de... También sí. Es otra, ¿no? Otra mejora que se puede hacer. Muerte por shock. Pero para eso ya tenemos que tener un poco más de espacio, ¿no? Aunque creo que ya están haciendo ya más espacioso. Y se puede, porque he visto lanchas que llevan ese lino, pero para otra función. O para juntar, ¿no? Pero también es eso que debe haber en todo, ¿no? Para poder mantener más nuestro pescado. Un vino para que ponga un poco de agua. Y hielo. Hielo. Ahí juntas, vas juntando. Ahí vas juntando. O sea, lo pongo ahí más, lo saco del mar y lo pongo. Hasta que complete para abrir mi bodega y meterlo todo. Ya entra ya queso. Ya con su temperatura. Un pre-enfriamiento. Así es. Pero ahí lo deshicera también. Sí, ahí lo deshicera, limpia. O sea, el toque le limpia y cuando lo limpian lo botan ahí nomás, hasta que complete. ¿No? ¿Y estas qué son? Son las muestras que botan para pescar su pota. ¿Son las poteras? Sí, lo que cada tripulante hace su función, su trabajo. Una consultita. Usted dijo algo de motor fuera de borda y algo de poner un sistema de poleas para que el timón sea adelante, ¿no? Sí. ¿Ustedes prefieren que el sistema sea acá o en el centro? Más en el adelante. ¿El timón? Sí, el timón. ¿Timón adelante significa que sea centro? Sí, no, en el centro no, porque ahí está la bodega, ¿no? Pero es en la proa prácticamente. En la proa mejor que sí, esté el timón. En la proa, sí. Eso que usted dijo que se dormí, yo me dormí. Me dormí no dormí una noche y el día siguiente me fui, me puse detrás. Y dos veces me quedé dormido. Y dos veces me desperté ya cayéndome ya. Y una vez me desperté. Me quedé dormido y ya cayéndome me vuelvo a despertar. ¿No? Ah, sí, lo hacía. Estaba asustado y ya me fui adelante. Sí, ese es el problema de llevar el motor de fuera de bordo. Pero allá todo está adecuando, le están mejorando y ya su timón adelante con su caseta ya no hace frío, no hace nada, bien cerradito. Bien cerradito.
su parabrisas, como decir eso. Y ahora ustedes en el sistema eléctrico necesitan para las luces. Ahora ya está mejorando las cosas de eso. Ahora hay panel solar, entonces ya con ese panel solar y batería que almacena la energía, la electricidad, para poder tener, ¿no? No les falte la batería, la energía. Para, ¿no? ¿Con el panel solar qué alimenta? Más que todo es para poder achicar el agua con la bomba, entonces, y tener la luz siempre para cualquier emergencia o de repente en la noche, a veces entre embarcaciones de repente no mira y entonces ese te ayuda a que distinga, ¿no? Qué embarcación está cerca, o el barco también, ¿no? Y la radio, que es importante, la radio que siempre tiene que estar en función para poder comunicarse. Ese es el más importante, la radio, la bomba para poder botar. Pero también, ¿no? En emergencia también hay una bomba manual, que si por si acaso ya no funciona la bomba eléctrica. Esos son los puntos que hay en la embarcación. Y las bodegas, ¿cómo se sacan el agua de la bodega? O sea, el hielo se funde y se queda, ¿cómo sacan? ¿Con balde o hay un huequito ahí? Es lo que le digo a la bomba, de pachicar el agua, es, tiene una bomba que sale una manguera, y lo conectas a la batería y funciona y ya se bota. Es una bomba, le llaman centina. O sea, las bodegas tienen un huequito que desagua hacia afuera. Donde sale la manguera. Ese bomba está dentro y tiene la manguera, sale, puede salir por acá arriba, puede salir por el costado o puede salir del medio. Es decir que acá está la bodega, uno, dos bodegas, tres bodegas, ajá, y ese agua se va para atrás. Ajá. Y de atrás ya recibe, la saca, sí. ¿Sacas agua de la cecina? Sí, hay uno acá que es atrás y hay otro que es en el medio. Ahí, uno al medio y otro atrás. Ajá. Se van todos hacia atrás y desde la cecina, con el achique, botan el agua. Ajá, atrás. Y yo creo que los dos sería que haya uno acá atrás y uno al medio, porque uno de los dos de repente se malogra y ya el otro está allá. Que está a cualquier emergencia igual. Igualito acá adelante tiene para desfogar, por si acaso si se malogra también. Entonces, normal de eso, de adelante también. Muchas gracias, Manuel. Gracias.